Si todo sale bien, a finales de abril esperan instalar los juegos infantiles en el área que construyó la Municipalidad de Pérez Celedón. El Club de Leones de San Isidro del General está concretando ese proyecto en coordinación con el Ayuntamiento. En su caso, como organización, le corresponden los juegos. La recolección de los recursos es lo que más ha atrasado la compra, pues para el grupo no ha sido sencillo buscar el apoyo para esa iniciativa. Varias actividades ya organizadas y recibieron hasta donaciones, pero se necesitan unos 14 millones de colones que no son tan fáciles de recolectar. Está un poquito atrasado el pedido porque nos ha costado un poco recoger el dinero, son 12, 13, 14 millones que hemos tenido que recoger entre actividades y patrocinios de los empresarios del cantón. Y en estas circunstancias, como la del 2018, con la huelga y toda esta cosa, muchos empresarios estaban manos arriba, como dicen, ¿verdad? Serán juegos especiales, los cuales provienen de China. Ya se pagó el 50% de los recursos, pero aún queda pendiente el pago de la otra mitad. Ya es tan largo que por más que corrimos, ellos hacen eso en 15 días. Nosotros mandamos el adelanto, el 50%, y en 15 días tenemos que depositar el otro 50%, ya lo mandan. El problema es que está tan largo que dura como un mes y medio en el barco. Y entonces, son unos juegos especiales, ¿verdad? Son unos juegos especiales, unos juegos grandes, tienen 11 metros de frente, 8 metros de largo y 5 de alto. Son unos juegos muy, yo creo que es espectacular. Vamos a tener unos juegos muy, bueno, como se lo merece Pérez Celedón. En el club están muy emocionados con la estructura que se construyó. Nosotros estábamos medio enojados con Marco, el arquitecto, porque metió esos cuadros ahí, se veían tan raros. Ah, bárbaro, ahora que los vimos ya puestos, mis felicitaciones. Yo me quito el sombrero con Marco, la verdad, eso es una estructura vanguardista, muy, muy acorde a los tiempos que estamos viviendo, y esperemos que los juegos no se queden atrás, esperemos que todo Pérez Celedón lo disfrute. ¿Y se esperaría instalarlos ya para qué, entre abril y mayo? A finales de abril, esperamos. Si se nos tarda un poquito, pues ni modo, pero la esperanza es estar por ahí. Aún les falta recursos para concluir el proyecto, por eso usted puede sumarse a la causa y colaborar. Para traer los juegos ya tenemos. Para instalarlos esperemos que nos alcance, ¿verdad? Porque la idea es no molestar a la gente más de la cuenta. Después, como los padres de familia saben, eso es abierto y hay un río a como los 50 metros y nos gustaría, si logramos que la gente nos siga ayudando y que las actividades que hagamos nos vaya bien, hacerle una valla perimetral para que los padres de familia estén más tranquilos de que los niños no se van a salir del redil, como dice la Biblia, no salgan del redil. No vayamos a tener un problema ahí con algún niño que se pierda. Pero sin embargo, el polideportivo es, a pesar de que es libre, hay vigilancia, la municipalidad lo tiene muy custodiado, muy limpio, y nos faltan otras cosillas, nos falta hacer la batería para el reciclaje y toda esa cosa, porque hay que educar a la gente también, a los chiquillos, y entonces por eso vamos a hacer algo más, pero ahí vamos poco a poco. Lo importante es que los juegos se instalen y que ahora a finales de abril tengamos ya el polideportivo abierto con el parque infantil. En el Club de Leones esperan que pronto sea abierto el juego para niños en el polideportivo.